Desayuno hindú, le pusieron, no pudieron. Necesitamos no pudieron, para esto media cebolla, 5 lonjas de tocino, medio pimentón rojo, medio pimentón verde, 3 tomates, una cucharadita de comino, una cucharadita de páprica, media taza de salsa de tomate y también pimienta, 3 huevos, salsa griega, tero o yogur griego, dice, cilantro, pan tostado, sal. Ahí está. Listo. Perfecto, señoras y señores, se llama shakshuka, no sé si es desayuno hindú, creo que sí, pero me dijeron, vos decís del Medio Oriente. Del Medio Oriente. Esto me lo enseñó un arquitecto amigo mío, un vecino que vive en mi condominio, y estábamos en época de pandemia, no se podía salir, no había restaurante ni nada, entonces aprendimos a hacer este desayuno que se llama shakshuka. A ver, una de las habilidades obtenidas en la pandemia. Oye, primero, ¿no le va a poner aceite? Creo que falta aceite por acá, Luis. Se le puede poner, digamos, un rociadito, sí, sí, digamos, ¿no? Pero sí, mira. Poner también. Es que no me acuerdo si le puse esa vez. Poner, sí, 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 claro, ponerle. Porque voy a freír, ¿ves? Sí, para el tanteo, digamos, ¿no? ¿Listo? Lo esparzo esto. No, no, esto se tiene que partir solo, te va a quemar. Ahí nomás. Ahí, ya. Ya está. Lo primero que me enseñaron es que hay que poner la cebollita blanca. Perfecto. Perdón, la cebollita. Después que le puse el tocino, viene el locoto. Bien. El locoto, si ustedes quieren, le ponen el rojo y el verde. Yo me acuerdo que lo usé el rojo nomás. ¿Locoto o pimentón? Pimentón. Pimentón, perdón. Pimentón, pimentón. Pero ahí está, pues, Mario, la receta. Les decía, shakshuka se llama el bicho ese que estamos haciendo. Ya. ¿Quién lo vas a shakshurar en el pan? Ya pusimos todos los ingredientes que ustedes vieron. Se hace como un tipo chorrellana, para que le entendas. Pues, ya, ¿no? Ya. Después de la chorrellana le puse la pimienta, el comino, o al revés, creo que es. Al revés. Y un poquito de sal a gusto. Como usted lo puede probar, es como una chorrellanita. Ya, dejé de probar a Mario, todo me hace probar a mí. Ya yo probé suficiente y por algo no. Yeah. Bueno, esta es la especialidad de Grisel. Los bowes. Romperlo. Romper. Mira, una vez está la chorrellana, lo vacías el huevito ahí. Ah, por encima. Por encima. Mira, por encimita, sas. Mira, sabe, oye. Beneficio de la pandemia. ¿Así lo dejaste ir? No. ¿Sabe cocinar? No sabía. ¿No sabía? Ah, ya. Yo nunca he roto los huevos. Ahora ya estás ya, ¿no? Mira. Entonces, una vez rompes los huevitos, esto deberíamos tener una tapita que yo me olvidé de pedir la producción. Ahorita la traigo, ahora la traigo. Ahora buscamos una. Usted casita lo tapa esto y deja que el huevo se vaya haciendo encima de la chorrellana. Y shakshuka, les cuento. Shakshuka. Shakshuka. Mira eso. No te digo la palabra que me acaban de decir al oído, pero... Ya, ya está mi chuchuca. Le mando un beso. El emplatado. ¿El emplatado es así o cómo? Mira, yo hice como el tipo la chorrellana, que fue mezclando a fuego lento. Ya. Después metí los 3 huevitos, se cocieron con la chorrellana. Le puse yogurcito griego y este perejilcito, ¿no es cierto? Claro, su detalle. Y listo. Con esto ya tenemos un desayuno desde el Medio Oriente para el mundo. Le voy a pedir a Chichi que le haga honor ahí a su tierra. Lo que mira que está buenísimo esto. Y Marito, por favor, me va a hacer el favor ahí.